Hoy seremos testigos de un acontecimiento casi mágico. El florecimiento de los guayacanes. El distrito de Casitas tiene aún muchísimo por ofrecernos. Ya hemos conocido los pilares de Peña Blanca, el Pozo de Manuel y hemos visitado dos chacras. En esta oportunidad seremos testigo del florecimiento de los guayacanes. Y para ello nos vamos a uno de los tantos puntos dentro del distrito donde florecen. Para ser exacto, nos estamos yendo a Ciénego Norte. El viaje es de una hora aproximadamente. Desde el centro poblado de Cañaveral, la capital del distrito de Casitas. Durante el trayecto ya nos vamos encontrando con algunos guayacanes. Es como si nos diera la bienvenida. Como si nos alentaran diciendo, adelante, ya están cerca, viajeros y viajeras. Y así es como nos recibe el destino de hoy. La naturaleza nos extiende una alfombra con la cual nos dice, estoy viva. Para conocer un poco más de los guayacanes, mejor escuchemos a un experto. Soy Humberto Ramírez, guardaparque de Parque Nacional Cerro de Motape. Trabajo en el Servicio Nacional de Área Natural Protegida por el Estado, el SERNAM. ¿Cuántos guayacanes hay en Casitas? Existen dos especies. Le voy a hablar en nombres comunes. El oreja de león, que lo conocemos nosotros, y el madero negro. Especies que florean en las primeras lluvias que caen del año. Puede ser en enero, puede ser en febrero o pueden ser en marzo. O sea, las primeras lluvias que caen, ellos florean. Y la floración está durando entre 5 y 7 días. Luego las flores se caen, ¿no?, de las especies. Aquí en Casitas, ¿cuántos puntos más o menos se ha podido registrar donde hay guayacanes? Bueno, en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Casitas, todo el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Casitas hay especies de guayacán. Viajeros, viajeras, familia, ahora que ya conocen este maravilloso lugar, anímense a visitarlo. Eso sí, manteniendo siempre los protocolos de seguridad. Un acontecimiento mágico, un lugar donde conectarse con la naturaleza y contigo mismo o contigo misma. En Ecuador, por ejemplo, también existe este acontecimiento. Pero ¿para qué ir lejos si lo tenemos en el patio de nuestra casa, en nuestro Perú? Otro tesoro oculto en el distrito de Casitas. Apoyemos el desarrollo y crecimiento del turismo en nuestro país.